Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. ¿Por qué hablar de transmedia y crossmedia en las marcas? Contar una historia o comunicar un mensaje no es nada sencillo. Se debe de obtener mucha destreza y práctica para enganchar a las personas tan solo con palabras. La transmedia trata de crear un universo alrededor de una marca o un producto. Para ello es muy importante tener presente dos palabras, atracción y fidelización. El objetivo principal de esa es llamar la atención de tu público y enamorarlo locamente de tu empresa o marca. La crossmedia se puede entender de la misma manera con una variante. Esta necesita de un conjunto de piezas para tener un mensaje coherente y adecuado para tu público. Estas dos técnicas forman parte de una técnica integral conocida como storytelling, la cual busca convertir un mensaje en una pequeña historia con el fin de informar, vender o motivar. Hablemos en lo real, si así se le puede decir a la muy famosa serie de Netflix llamada La Casa de Papel. ¿Pero de dónde salió esta sutil historia? La Casa de Papel es una serie que muestra un asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España por parte de una banda de ladrones que planea obtener nada más y nada menos que 2.400 millones de euros y para lograrlo toma en el atraco a 67 rehenes. Todo este plan está al mando del profesor, un hombre que decide reclutar a 8 personas y llamarlas por nombres de ciudades para llevar a cabo la misión. Tokio, Berlín, Moscú, Denver, Río, Nairobi, Helsinki y Oslo. Hoy el panorama es radicalmente distinto. Netflix por lo general no entrega cifras de audiencia, pero su último anuncio fue que La Casa de Papel se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista en toda su historia. ¿Cómo fue posible ese giro de locura? Netflix decidió convertir una sola temporada que fue grabada de enero a agosto de 2017 en dos partes. La primera de 13 capítulos. Fue lanzada en diciembre de 2017, pero solo hasta febrero de 2018 empezó a volverse masiva y a atrapar gran cantidad de audiencia. El 6 de abril se lanzó la segunda temporada de 9 capítulos. Y cada uno de 50 minutos aproximadamente. El éxito de La Casa de Papel se fundamenta en la conjunción de varios elementos. La trama, los diálogos, los personajes, el ritmo y la habilidad, la combinación de los géneros como drama, comedia, suspenso y acción. Todo ello potenciado por una estrategia de promoción masiva que ha inundado a todos los mercados a los que llega la serie.